Avanzan las investigaciones en este caso, donde ya se mira a tres policías por la muerte de Ana Lorena. Hoy estoy con la mamá, la señora Roxana Torrico. Bienvenida, hola país, señora. Un gusto tenerla acá. Muchas gracias. Está también con el doctor Jorge Santisteban. Un gusto tenerlo, doctor. Gracias por estar. Muchas gracias, Jorge. Empecemos por la parte legal. ¿Cómo avanza la investigación después de más de un año? Bien, cerca de 20 meses de investigación, al día de la fecha, tenemos dos novedades sobresalientes en este lapso. Además de identificar de que ninguno de los captores de Ana Lorena fue quien realizó el disparo. Eso ya lo sabemos. La novedad es que el Ministerio Público ha solicitado la ampliación de las investigaciones para un grupo de policías para definir la probable comisión de ciertos delitos como incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones graves y leves, entre otros, ¿no? Para que a medida de esas investigaciones se llegue a determinar el tipo penal en el que hubieran incurrido. Ahora bien, ¿pero cuál es la importancia de esta situación? Si no hubiera sido posible esta ampliación de la investigación a los policías, es muy probable que la muerte de Ana Lorena hubiera quedado impune. ¿Por qué? Solamente el proceso se iba a llevar a cabo con la acusación formal de los dos detenidos, de los dos delincuentes detenidos en Palmasola y la sentencia correspondiente para ellos. Mientras tanto, el victimario de Ana Lorena iba a quedar en la impunidad. Ahora bien, es importante también resaltar que uno de los detenidos que están en Palmasola, que es la señora Sandra Guzmán, la concubina del principal cabecilla de la banda, se ha acogido al procedimiento abreviado, tratando de salir, que con una sentencia de 3 años ella salga en libertad. Y eso no puede ser posible, nosotros nos oponemos, porque esa señora es una pieza fundamental e importante en el proceso de investigación, porque ella tiene que decir muchas cosas, cómo llegó a Chonchocoro, cómo se relacionó con Da Silva, que era el cabecilla, los trámites judiciales, ¿por qué? ¿Qué la motivó a sacarlo de la cárcel y qué la motivó a traerlo a Santa Cruz? Donde después de 20 días que llegaron a Santa Cruz, se produjo el atraco. Ahora, estos policías están siendo investigados directamente por la muerte de Ana Lorena. Exactamente. Lo que se quiere es precisamente la probable comisión de los siguientes delitos, como le adelanté. Entre ellos, el homicidio culposo, y ese es por la muerte de Ana Lorena. Señora Roxana, ¿cómo ve el proceso hasta este momento y el hecho de que ya la Fiscalía apunte a las personas que habrían ejecutado justamente a Ana Lorena? Sí, es muy alentador que ya la Fiscalía haya identificado a los tres personajes de la policiales que dispararon, del que uno de ellos disparó contra mi hija, ¿no? Pero quisiera, antes de seguir, referirme a las palabras que acaba de emitir el ministro del Interior, Romero, ¿no? Él dice, si ya hemos investigado, ¿qué más quieren? Yo le digo al ministro que lo que quiero es que cumpla con su deber, ¿no? De ser una autoridad y de cumplir con cuidar de la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, comportémonos bien, pues, ¿no? No puede ser que un ministro me diga, ¿qué más quieren? Oiga, quiero que le encuentre al criminal de mi hija. Y además quiero que él tome la responsabilidad también de cuál es la responsabilidad de él en esto. Y quiero también que lo llame a Gonzalo Medina para que también diga cuál es la responsabilidad de Medina cuando él era el comandante y él era el jefe del operativo. Entonces son muchas cosas las que tiene que contestar el ministro Romero para que venga muy suelto de cuerpo y diga qué más quieren. Oiga, trátennos bien. Somos los ciudadanos de este país que nosotros estamos trabajando para que ellos puedan hacer su labor. Es muy fácil. El hecho que se identifique a tres policías
significa ya hubo una apertura en este sentido, un avance en la investigación para dar justamente con quién ejecutó a Ana Loret. Exactamente, y es el Ministerio Público el que está haciendo todo este trabajo, y él no tiene motivo para inmiscuirse en lo que es la judicatura. Los procesos judiciales los lleva la justicia, y él es un ejecutivo del gobierno, él es un ministro de gobierno, y él se tiene que ocupar de dar la información correcta y decir: señores, esta es la información y este es el hombre que disparó contra Ana Lorena Torres, y esta es mi responsabilidad porque es su responsabilidad. Doctor, de los tres que se acusa, de estos tres policías, hay uno que ha sido el que ha ejecutado a Ana Lorena. ¿Se tiene ya datos, se tiene acercamiento? Bien, el dato que se tiene del victimario es el siguiente, que él estaba ubicado en el segundo piso del bloque en construcción, al lado de Eurocronos. Es un individuo que estaba portando un arma corta, con los brazos ligeramente extendidos hacia adelante, con una posición del tirador, flexionando levemente las rodillas e inclinando el cuerpo, el dorso, hacia adelante. Entonces, precisamente coincide con la trayectoria balística, con la posición del victimario y la posición de la víctima. Y también tenemos imágenes que también la tiene el Ministerio Público, y hay otras evidencias más que se identifica al elemento que disparó a Ana Lorena. Ahora, el trabajo investigativo que se va a hacer de aquí para adelante, a través de interrogatorios, ya no van a ir los policías en calidad de testigos. Entonces, ahora la figura legal es otra, en la que bajo juramento ellos tienen que testificar. De manera de que va a ser una investigación un poco más fluida, más rápida y más seria. Entonces ya no van a tener que mandar ahora a su criterio a personas que estaban de vacación, a personas que estaban haciendo uso de su permiso y no tenían nada que ver con el operativo, haciéndose la burla del Ministerio Público, haciéndose la burla no solamente de los ciudadanos, sino también de la víctima. Van a ir a la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es. ¿Qué van a plantear? La denuncia que se está planteando es por obstaculización en el proceso por parte de algunos miembros policiales. Entonces, esa denuncia la está presentando la señora Amparo Carvajal, representante nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y la señora Emma Bolsier, que es representante de una institución muy importante precisamente en temas de derechos humanos. ¿Cuál es el tenor de la denuncia, así brevemente? Denuncia caso Eurocronos, ¿no? Ahí se detalla exactamente todos los pormenores y el delito en el que se está incurriendo, obstaculización en el proceso. ¿Y contra quién va a ser? Es una denuncia en la que se encara inicialmente a algunos policías, pero principalmente esto va hacia el aparato del Estado. Muy bien, está claro. Muy amable. Gracias, señora Roxana. Chao, hasta luego. Doctor.